Tres de las cuatro personas que resultaron heridas tras este impactante accidente del que hemos dado cuenta están pidiendo ayuda porque han sufrido serias lesiones. Vamos a ver la nota. Lo que me acuerdo es que veníamos, yo andaba con la chaqueta, estaba poniendo la chaqueta. Cuando volteo ya estaba sangrando ya. Mi esposo, lo que me cuenta mi amiga, que mi esposo cayó bien lejos, bien golpeado. Ahí estaba sangrando él y yo tratándome de levantar a buscar a mi esposo. Mi esposo venía arrastrándose allá para acá buscándome. Y yo le decía, no se mueva, no se mueva. Cuando me fue a montar la ambulancia, él me agarró la mano y ahí no supe más nada de él. Ayudar. Me quiere apoyar económicamente, yo tengo dos bebitos, no me quieren apoyar, yo estoy gastando en medicina, mi esposo está mal, yo lo único que quiero ahorita es que lo lleven a un hospital a mi esposo está mal, esa que se queja de dolor, él está con 40 puntos en la cara y la policía no quiere entrar, no lo quiere llevar a un hospital, mi esposo le puede dar una infección, se puede morir. La justicia, pues, que pagué por todo, porque él venía arrastrado, pues. Él venía demasiado ebrio y nos llevó a la derecha. Pues, veníamos nosotros tranquilitos poco a poco en el taxi y él nos lleva a la derecha. Pues. Y así cuando nos llevó, pues, nos impacta el accidente. Nosotros quedamos tirados, mi esposa quedó bien. Y fue a buscarlo corriendo en el carro. Y el policía estaba dormido. Pues mi esposa lo llega y lo agarra y él despierta. Pero él se quedó dormido y nos llevó por delante. Tienen que hacer justicia, pues eso no se puede quedar así. Yo tengo dos niños en mi casa. ¿Quién le va a dar de comer? Ahora, ¿cómo trabajo? No puedo trabajar.